Bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y también está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todas las actualizaciones en materia migratoria, todo lo que tiene que ver con casos de asilo, permisos de trabajo, visa de estudiante, visa de negocio, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los lunes, tenemos el segmento de Velando Verdades. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina, afortunadamente. Lunes de Velando Verdades y, bueno, bastantes verdades que develar por toda la farsa y las mentiras que hubo el fin de semana, Colina. Fíjate que el de Velando Verdades de hoy se lo vamos a dedicar al chavismo, ¿no? Al chavismo, al madurismo, a la revolución, porque lo que ellos crearon durante tantos años y que pensaron que lo iban a tener como un mecanismo de control y lo iban a tener como un mecanismo de dominio de la sociedad para seguir diciéndole al mundo que tienen el apoyo de los venezolanos, pues creo que el día de ayer le falló en la farsa electoral. Para nadie es un secreto que la revolución que supuestamente llegó para que los venezolanos fueran felices, para que existiese la igualdad, para que todos tuvieran sus necesidades cubiertas y tuvieran dinero y vivieran bien, bueno, después se convirtió realmente en una revolución de saqueo, donde un grupito son los que tienen todo y el pueblo, la sociedad, los venezolanos no tienen absolutamente nada. Que ayer le pasó factura la revolución, ayer le pasó factura, los venezolanos le pasaron factura a la revolución el día de ayer. Pero vamos a ver qué es lo que han dicho ellos durante todos estos años con respecto a lo que es la revolución y qué es la sociedad venezolana. Vamos a ver el siguiente video. Semana 35, Colombia, Venezuela, hacia una dictadura comunista. Así sí es que se gobierna, papá. Estamos en un barrio popular. No estamos en un sector cualquiera. Estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo. Es inhumano. Así lo digo. Que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren ser escuálidos. Por eso Chávez aplicó control de cambio. Hoy ellos dicen, tienen que quitar el control de cambio. Si quitamos el control de cambio, nos tumban. Lo vuelvo a decir, así me quedo, que ya me van a caer por Twitter. El control de cambio aquí es una medida política, no es una medida económica. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Y nosotros no nos podemos dejar tumbar. Primero que nos maten, porque nosotros tenemos un compromiso con nuestro pueblo, que es Chávez. Chávez y el pueblo es lo mismo. Chávez es el pueblo. El pueblo es Chávez. Por eso Maduro ha sido fiel, estrictamente fiel al legado de Chávez. Bueno, no podemos llevarlos a la clase media porque se vuelven escuálidos. El control de cambio es una medida política, más no económica. Mientras más pobres, más leales y más quieren a Chávez, que Chávez se murió hace 7 años y todavía siguen ahí con el bendito Chávez, 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 Chávez. Bueno, pero resulta que a él como que no le funcionó, porque ustedes llevaron a ese pueblo a estarse muriendo de hambre, como lo muestran las imágenes, mientras ustedes tienen de todo, mientras ustedes viven como reyes, mientras ustedes hacen lo que les da la gana, pero ayer la gente no le respondió. Ayer la gente no salió a votar y hacía de mal habrá estado la cosa que ustedes dijeron que salió un 31%. Debe ser peor. Realmente es mucho peor de lo que ustedes han dicho y espero que los venezolanos hayan entendido que estos individuos, a los únicos que les interesa llenarles los bolsillos de dinero es a ellos mismos, porque mientras ellos están disfrutando de las mieles del poder, mientras ellos tienen comida en sus casas, mientras ellos tienen yates, aviones, los familiares viven en el extranjero, tienen cuentas bancarias en dólares, salen afuera a buscar lo que necesitan en materia de medicinas y comida, la gente no tiene cómo sobrevivir dentro del país.
¿Por qué? Porque llevaron al pueblo a la más profunda miseria. Y lo hicieron de manera consciente, lo hicieron adrede, lo hicieron con toda la intención, porque para ellos el pueblo miserable era una medida de control, una medida de mantener pues, el dominio de la sociedad venezolana. Yo estoy seguro que eso se les va a revertir. Eso que dijo ahí Tarek el Aichami, que no, mientras más pobres más aman a Chávez, yo creo que eso se va a revertir y estamos cerquitica de que eso se voltee. Porque mientras más pobres, más odio a la revolución. Y ayer ni siquiera los chavistas salieron a votar. No, y fíjate, a los Colinas, que hubo... Bueno, primero lo que siempre ha habido, de que esta gente controla todos los medios, todo eso que conocemos, y a pesar de, y por supuesto hubo muchas amenazas, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, la gente les está pasando factura. La gente que ellos se jactan de decir que representan y que los apoyan, ¿no? Los pobres, los sectores humildes, como ellos dicen. Básicamente acá lo que se está demostrando es que, en primer lugar, no hay que hacer acusaciones de ningún tipo hacia el régimen porque ellos mismos confiesan sus verdaderas intenciones. Ellos con todas estas declaraciones están diciendo que no les interesa a la gente. Bueno, de hecho lo mismo lo dijo el mismo, ¿cómo es que se llama? El que es gobernador ahorita de Miranda, el Rodríguez, ¿no? Sí. El apellido Rodríguez. Él mismo lo dijo, ¿para qué los vamos a querer en clase media si entonces después se van a hacer escuálidos? Básicamente, Héctor Rodríguez. Básicamente lo que están diciendo allí es que a ellos no les interesa que la gente pueda surgir, que la gente pueda valerse por ellos mismos, sino que siempre tenerlos allí como unos, como unas mascotas, como unos animales, ¿no? Que sean dependientes de ellos para poder manipularlos. Ni siquiera esa manipulación le funcionó el día de ayer. Entonces, bueno, realmente este Develando Verdades lo que demuestra son las verdaderas intenciones que siempre ha tenido el régimen, y el que ya no lo quiera ver, les digo algo, es una persona que no tiene remedio. Lo están confesando ellos mismos. El que a estas alturas siga creyendo en el régimen de Venezuela es un mediocre, es un ignorante y, bueno, cualquier otra cantidad de adjetivos despectivos que se les ocurra, porque no hay manera de describir a esos individuos. Mira, y Chávez dijo que ser rico es malo, pero creo que María Gabriela no lo escuchó. No lo escuchó. Pero es que tú sabes como, que es malo es para los otros, Colina. Exacto, tiene como 4 mil millones, como que no lo escuchó muy bien. Vendiendo abono. Y aquí los únicos millonarios son los chavistas de la cúpula, porque no es que el chavista de a pie tiene plata, no. El chavista de la cúpula. Todos los que salen hablando ahí en gamelote, diciendo las verdaderas intenciones de la revolución, todo eso tienen plata, todo eso están cómodos, todo eso tienen dinero, propiedades, cuentas bancarias, la familia está bien dentro y fuera de Venezuela. El que está pasando hambre es el que creyó en esa revolución que, al parecer, y ya estamos dando, nos estamos teniendo los primeros indicios de que la cosa va en serio, pues ya esa revolución perdió la calle, lo que le quedan son los militares y los grupos armados. Bueno, Colina, como todos los días, así como la gente que todavía cree que estos son unos borregos, ¿no? También hay borregos que están posicionados en este tipo de esferas políticas, por así decirlo. Hoy te traigo dos borregos, Colina, porque sin duda alguna el día de ayer dejó ciertas declaraciones que llaman bastante la atención. Vamos con el primer borrego y comentaremos al respecto. Adelante. Yo creo que lo más importante, por supuesto, uno nota que hay mucha tensión, pero la gente tiene que entender que la herramienta, el arma de un demócrata es el voto. Yo por eso, que todavía faltando tantas horas que falta, volver a insistir, que tengamos que utilizar el voto como una herramienta. Todos los que quieren cambio, todos los que quieren algún planteamiento, se traduce en el mundo entero, la gente lucha por tener el voto. Nosotros no podemos ponernos como jueces de los demás. Creo que lo más importante es ejercer el voto. Creo que también aquí hay un problema que tenemos que solucionar después de hoy, que es ese problema, ese virus, porque no es el coronavirus lo que tiene la oposición, el problema es el virus que se ha desarrollado de odios de unos contra otros, todo el mundo confrontándose. Vamos a seguir aquí en Venezuela. Bueno, Enrique Mendoza, un tipo con una trayectoria amplia, ¿no? Con una trayectoria intachable, un tipo bastante honrado. Miren el pedazo de basura que acaba de decir ahí, para no llamarlo basura a él, ¿no? Sino lo que dijo. En primer lugar, él dice, y es algo que es cierto, ¿no? Que la gente alrededor del mundo, hay gente luchando por el voto. Sí, están luchando por el voto porque al igual que en Venezuela, el voto sí existe, no sirve de absolutamente nada. En Cuba la gente vota. En Corea del Norte la gente vota, en Rusia la gente vota, ¿no? Y sin embargo en esos países están luchando por el voto, no con las elecciones fraudulentas que son generadas por el propio sistema tan perverso que estas ideologías defienden. En Venezuela se está, si se puede decir, luchando por el voto.
pero no va a ser a través de elecciones con el Consejo Nacional Electoral y con Nicolás Maduro en el poder. Y entonces, él sigue diciendo esa cantidad de sandeces que por cierto, al final yo digo, menos mal que este tipo no ha salido ya en los medios hace rato, porque si iba a salir para decir todo esto, imagínate tú, ¿no? El envenenamiento que iba a haber en los medios de comunicación durante todo este tiempo. Pero entonces después termina con esa frase de que el verdadero virus no es la pandemia, sino el virus del odio. ¿Y quién sembró ese odio? ¿Quiénes son los que dividieron a la sociedad en tres cuálidos y patriotas? ¿Quiénes son los que dividieron a la sociedad en los ricos los y pobres, vendepatrias y los que realmente quieren al país, entre ricos y pobres? Bueno, los políticos, y no me voy a limitar nada más al chavismo, han sido los políticos, porque incluso esa oposición de la cual tú formas parte, oposición entre comillas, e incluso algunos que supuestamente no apoyaron las elecciones, como Ramón Aluy y eso, en que han dividido, digamos, ¿cuál ha sido el discurso de ellos? La división también, es que los radicales le hacen el juego al régimen, ¿o no? No es eso lo que ellos han dicho. Entonces, bueno, esta es la verdadera cara colina de la hipocresía, y de verdad que este tipo está desaparecido. Yo le recomendaría, por el bien de los venezolanos, de Venezuela, e incluso del mismo, que se desaparezca otra vez por otros 10 años. Bueno, yo diría que esto es el ocaso de una figura que fue importante en un momento y que ya vemos por qué no logró nada, ¿no? Bueno, obviamente, si piensa de esa manera, primero, que sí, somos demócratas, pero Maduro no es demócrata, Maduro Exacto. Es un dictador, es un narcotraficante, es un tirano, es un terrorista. Diosdado lo mismo y su entorno lo mismo. Entonces, estamos tratando de salir de una tiranía, de una dictadura, con métodos democráticos. Eso no funciona. No funciona. Y ayer los venezolanos lo demostraron. Inclusive los propios chavistas lo demostraron al no salir a votar. No creen en el sistema electoral, no creen en las elecciones y no creen en ese sistema con Maduro en el poder. Yo no sé de qué forma esta gente tiene que entender el mensaje que está enviando a la sociedad. Ahora bien, es lamentable que una figura como esta termine su carrera política de esta forma, ¿no? Porque yo le quisiera preguntar a Enrique Mendoza, bueno, tipo, no te metieron preso, pero anda a decirle a los hermanos Guevara si no sienten odio. Anda a preguntarle a Caguaripano, que tiene 4 años torturado, metido en el DGCI, si no siente rabia o por lo menos no quiere justicia. Pregúntale a los familiares de Oscar Pérez, que fueron masacrados y los que asesinaron en el Junquito, si ellos no quieren justicia también, para no hablar de odio. Entonces, cuando hay esos elementos, la gente quiere justicia, la gente quiere un cambio, la gente no quiere perdonar a quien lo hizo mal, no quiere perdonar al que asesinó, no quiere perdonar al que robó. Pregúntale también a los que se le ha muerto un familiar por coronavirus, por falta de medicina, por falta de comida, si ellos quieren pues ir a entenderse o a dialogar con el régimen. Obviamente no. Obviamente no. Y aquí queda claramente demostrado que los que sufren el día a día ven la política de una manera y los que manejan el día a día como los políticos con todas las bondades y con todas las ventajas que les da estar en la palestra, lo ven de otra forma. Venga, habla a mí de que tengo que entenderme con el régimen, que tengo que entenderme con los que han cohabitado, que tengo 17 años fuera del país, mi papá se murió y no puede regresar a Venezuela. Que me vengan a preguntar si yo quiero dialogar con ellos. Por supuesto que no. Quiero que exista justicia. Y eso es algo que esta gente no entiende. Y como no lo entienden, no pueden estar al frente en ningún proceso de transición, porque no entienden el sentimiento de los venezolanos, el sentimiento real del que ha sufrido el impacto de esta mal llamada revolución. O no lo quieren entender. No lo entiende. Bueno, no lo entiende o no lo quieren entender, porque esta gente de verdad que ha demostrado que le encanta cohabitar con el régimen. ¿Cuántas veces ha estado preso Enrique Mendoza? Nunca. Bueno, totalmente. No, y te decía, incluso no tienes que estar preso ni siquiera, Colina. Los exiliados, los 5 millones de personas que fueron forzadas a dejar Venezuela, ¿no? Por toda la situación generalizada, que ni siquiera hubo una persecución contra ellos directamente. Yo te aseguro que por lo menos la gran mayoría de eso, a excepción de algunos hipócritas que dirán que, bueno, la revolución es lo máximo, ¿no? Pero la gran mayoría también lo que quieren es justicia. Yo me imagino que él tampoco sabe, ¿no? Pero que pregunta a los familiares de Génesis Carmona, de Basil Lacosta, de Neomar Landel, de Geraldine Moreno. De los muchachos de Geraldine Moreno, de todos los que han muerto en manifestaciones en Venezuela, que le pregunte. Así si es. Ellos quieren entenderse con el régimen o quieren diálogo. Y bueno, Colina, como te había comentado, son dos borregos hoy. Vamos a escuchar el segundo borrego del día de hoy. Adelante.
reuní con Castañeda para decirle a todo el sector de Aragüita, más de 8.000 bombonas se van a repartir para las 8.000 familias que hay aquí. ¡No se puede! Fíjense, ahora tenemos que ser muy acuciosos. Acuérdense que la crisis que tenemos del gas, que nos las han generado tanto en El Palito como en Oriente, con este bloqueo miserable que le tienen al pueblo venezolano, estamos haciendo malabares para poder resolverle a la gente, pero no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir, esa es la razón por la cual hoy estamos aquí, Castañeda y yo. Yo lo que pido es que cada uno de ustedes, que son líderes y lideresas, sobre todo lideresa, que aquí lo que hay es pura mujer, y donde hay mujeres. Y ahora que ustedes sean las garantes que a todo el mundo le llegue su gas, man, para que puedan tener por lo menos los próximos 20, 30 días, coño, tranquilito, puedan cocinar sus cosas que tengan que cocinar, que puedan pasar su Navidad, coño, por lo menos aliviado. ¿Entiendes? Yo voy a estar muy pendiente, pero al final dependo de ustedes. Dependemos de ustedes, de más nadie. Ustedes son las verdaderas protagonistas y protagonistas de este proceso. Y no se olviden que este domingo le tenemos que pasar factura a estos pavosos y a estos vagabundos. Estos 5 años que nos pusieron a pasar roncha desde que llegaron a la Asamblea Nacional, ahora nos toca a nosotros cobrársela, ¿entiendes? Y no la podemos pelar, porque parte de esta roncha es precisamente porque esa Asamblea Nacional se perdió, ¿entiendes? Y la gente hace 5 años no entendía qué tan importante era una Asamblea Nacional. Bueno, fíjense ustedes, salió de ahí el payaso ese Guaidó a ser reconocido por 60 países como presidente de este país. Nos bloquearon, nos sancionaron. Bueno, ahí están viendo a lo que parece más bien una celebridad, diría yo, ¿no? Digo por su comportamiento, eso no parece un gobernador, parece una estrella de televisión o algo así. Y bueno, con un acto bastante populista, aprovechándose además de las necesidades de las personas para llamarlos a votar. En este caso no utilizó comida sino gas. Pero bueno, además los comentarios culpando a las sanciones de toda esta situación y todo esto. Bueno, me imagino entonces, ya como ellos ganaron la Asamblea Nacional el día de ayer, entonces ya Venezuela va a estar arreglada, ¿no? A partir de enero del 2021, porque esto es lo que ellos están diciendo, que por haber pedido la Asamblea Nacional en diciembre, entonces el país está en esta situación tan crítica. Y bueno, con todas las jaladeras además que hizo allí a toda la gente. Por cierto, Colina, esto no es un borrego. Es un rebaño completo. Sí, sin duda. Es un borrego central, ¿no? El que está ahí como que, bueno, pero los que están, o las que están alrededor. Porque el líder de la manada. Es el líder de la manada, bueno, de una manada de borregos que lamentablemente no representan a la mayoría, afortunadamente, pero lamentablemente todavía hay personas que piensan de esta manera. Y es lo que les dije anteriormente, el que todavía crea en el régimen, teniendo los videos como prueba, esos que colocamos en el Develando Verdades, bueno, es una persona que a mi juicio ya no tiene remedio, es insalvable. Y me refiero, por ejemplo, a gente como los que estaban allí aplaudiéndole a la celebridad de la Cava. Y ahí uno lo que se da cuenta, Esteban, es como estos elementos han utilizado la comida y los recursos más importantes para dominar la sociedad. Y la gente se deja, porque en vez de aplaudirlo, le dieron a él que ellos a palo por estar haciendo proselitismo político, por estar agarrando la necesidad de la gente para forzarlos a que vayan a votar. Bueno, la CAA no te hicieron caso, ¿eh? Porque ayer hubo 10% nada más de participación y 90% de abstención. No te hicieron caso. Y como dijo Esteban, que eso está muy bien y eso hay que recalcarlo, ganaron la Asamblea Nacional, bueno, vamos a ver qué van a hacer. Porque para comenzar no lo reconoce nadie, no lo reconoció el pueblo y exacto, tampoco lo reconoce la comunidad internacional. Pero estos elementos, sobre todo este, que es verdad, no parece un gobernador, sino parece una estrella de cine, un celebrity, se comporta como tal, una celebridad, yo creo que va a terminar bastante mal, porque ahí están un poco de viejas aplaudiéndolo. Pero creo que debe existir bastante gente que lo deteste y lo odia por estar jugando con el hambre del pueblo. Así que yo también auguro para este elemento un final bastante trágico en su momento, porque no se puede jugar con el hambre de la gente, no se puede
jugar con las esperanzas de la gente, no se puede manipular de la forma tan grosera y tan descarada como lo hacen estos malandros de la revolución, jugando con las esperanzas de la gente y con la necesidad. Así que también tendrá un final no muy feliz para él y no será tan celebrity como lo es ahora. Colina, yo una de las preguntas que me hago antes de pasar a la noticia del día es, porque viendo estos videos, no solamente de personajes como Rafael Lacaba, sino de los otros como Brito y todo eso, ¿no? Que salen por ahí por la calle, ¿dónde están los locos? ¿Sabes esos loquitos que a veces toman algunas acciones que la gente aplaude, no? Tú estabas hablando de palazos, quizás alguna otra acción un poquito más drástica. ¿Dónde están los locos? Porque están allí, están papitas, están en medio de la calle allí. O sea, que cualquier loco puede parárseles enfrente y hacer lo que le correspondería hacer a los locos, que son los que toman esas decisiones. Puede aparecer, no lo descartes. Bueno, puede aparecer. Espero que así sea, lo digo de verdad, porque a mí personalmente me la llevo muy bien con los locos. Pero bueno. Por cierto, Esteban, la noticia del día tiene que ser pues la poca participación, por decirlo de manera elegante, poca participación. Por ser políticamente correcto. O poquísima participación, por ser elegante, en la elección ilegítima del día de ayer. Meganálisis dice que más de un 80% de abstención, con una participación de 3.961.904 y una abstención de 16.748.517. Esa es la cifra de Meganálisis. La que yo manejo es que sí votaron cercano a 3 millones, pero que hubo una abstención pues mucho mayor, cerca del 90%. Y que los que realmente votaron fueron algunos militares, los que estaban en los centros de votación, los familiares y un sector de los empleados públicos, no todos, porque realmente hubo muy poca gente. De hecho, lo que privó durante todo el día que fue videos de colegios vacíos, que son los centros de votación, videos, no sé si lo tendrán por ahí a producción a la mano, fotografías de empleados de mesas electorales durmiendo, porque no tenían absolutamente nada que hacer, calles completamente vacías, o sea, que eso que pasaba antes, que habían cola y todo el mundo salía para votar, eso no, nada. Ellos dicen que participó un 31%, es lo que dice el régimen, 31%, pero las muestras de las imágenes, los videos y lo que circuló ayer en líneas generales muestra pues que eso no es verdad y que la abstención fue del 90%. Nadie salió a participar en ese fraude, nadie se hizo eco del llamado del régimen, nadie le tuvo miedo a las amenazas de Diosdado Cabello. La gran realidad es que ese régimen se mantiene ahí simplemente por el apoyo de los militares y de unos grupos armados paramilitares, pues que obviamente están allí para sustentar y para mantener al régimen en el poder. Pero la gente no salió y ahora lo que hay que hacer es capitalizar ese descontento para poder revertirlo en contra de este régimen nefasto, generar un punto de quiebre y sacarlo del poder. Eso es realmente el trabajo que hay que hacer ahora. Además que la comunidad internacional en pleno se sume a que no reconozca este proceso electoral, como ya lo han ido diciendo Estados Unidos, Canadá, Colombia, creo que China Inglaterra. También hizo lo propio, Inglaterra, uh-huh. hasta España, imagínense eso. Bueno, así que la farsa del día 6 no funcionó. No funcionó a nivel nacional ni a nivel internacional. De hecho, hay una foto, no sé si me la pueden colocar de nuevo, que yo creo que representan el sentimiento y los resultados de las elecciones. Esas dos testigos o miembros de mesa que estaban allí en una de las... Por eso mismo. Imagínate tú, ¿en qué proceso electoral, Colina? A los miembros de mesa, a los testigos, a todas las personas que estaban allí, se les permitía dormir. O sea, tenían tiempo de hacer eso, ¿no? Aquí está. Ahí está la primera, después hay una después de esa. Este fue el sentimiento y el resultado, ¿no? De todas las elecciones el día de ayer, que por cierto, la basura de ¿cómo es que se llama? De Jesús Brito, ¿qué se llama? José Brito. Él salió diciendo que esas imágenes eran del 2015, creo que fue. Con mascarillas, con... Debe ser que vivían en el futuro estas personas que salían con mascarillas y con los... ¿Cómo se llama? Esos vidrios que uno se pone también. Sí, ¿no? Sí, con la máscara. La máscara esa especial también. Sobre. Ah, porque ese es otro, Esteban. A estos tipos les jugó una mala pasada el virus. Porque ahora como ponían muestra de gente haciendo cola, si las tomas que tienen todo el mundo sin máscara y sin mascarilla. Exacto, entonces, no pueden usar tomas de antes. No pudieron usar tomas de antes.
tuvieron que utilizar lo que había y bueno, y salieron diciendo cualquier cantidad de estupideces, que era, el sistema era muy rápido, que no había que hacer cola porque era extraordinariamente rápido. No, mentira, nadie salió a votar, nadie. Y no le comieron cuento a las amenazas ni a, ni a los llamados por chat de las autoridades, de los gobernadores, los alcaldes. La gente simplemente no participó porque no cree en el sistema electoral, no cree en la elección como mecanismo para sacar a Nicolás Maduro del poder. Ahora no hay que quedarse ahí. O sea, hay que capitalizar eso. ¿Cómo? Bueno, es lo que tendríamos que encontrar con un liderazgo apropiado, por supuesto, porque el que tenemos, lamentablemente, pues no ha tenido la capacidad de capitalizar eso que ocurrió el día de ayer. Y tan baja fue la participación, Colina, que el régimen, la cifra que dio fue una participación del 30, Mega Análisis dice el 20, tus fuentes, y he escuchado otros, dicen el 10%. Independientemente, obviamente la del régimen está maquillada, porque ellos siempre han inflado las cifras para parecerlas hacer... como que un proceso electoral bastante fuerte, ¿no? Y de una u otra manera conseguir la legitimidad de las elecciones. Entonces, bueno, que ellos digan el 30%, que por cierto, están diciendo que participó más gente aquí que en el 2005, cosa que es un absurdo total. Pero bueno, ya por ahí te demuestra. ¿2005 o 2015? Que en el 2005, cuando llamaron a la abstención, la oposición en aquella oportunidad llamó a la abstención y participó un 25%. ¿Ves? Cuando ellos tenían más popularidad. Con ellos me refiero al chavismo. O sea, tenían un poquito más de apoyo que ahorita, ¿no? Entonces, venía a decir que participaron. Bueno, yo estoy esperando, Esteban, yo estoy esperando que salgan quiénes fueron los que ganaron para que, bueno, comencemos a hacer las gestiones para que los sancionen a todos, porque eso lo tiene que colocar. Así es. Todo el que entró en esa asamblea tiene que ser sancionado. Yo no sé si han dado los nombres, yo no los he visto. Lo que sí dijeron que el pueblo patriótico había arrasado, que habían ganado, pero yo no sé quiénes son los nombres. No han dicho cómo está confeccionada. Estamos esperando para hacer lo propio y lo necesario con eso. Con esos nombres. Y ganó el pueblo patriótico, qué sorpresa, no me lo esperaba. Bueno, Colina, como todos los lunes tenemos la encuesta para saber qué es lo que piensa nuestra audiencia con respecto a los temas más calientes, ¿no?, que están en las redes sociales y en las noticias de Venezuela. Y en este caso, justamente, les estamos preguntando a la audiencia cuál cree usted que fue la abstención, ¿no? ¿De cuánto cree usted que fue el nivel de abstención en la ilegítima, énfasis en esa palabra, elección del 6 de diciembre? ¿90%, 80%, 50% o menos del 50%? Ya han votado casi 3.000 personas, tienen hasta el día miércoles para votar y la mayoría de la gente no está ni siquiera de acuerdo con Mega Análisis. Les parece que Mega Análisis, más bien, la cifra que está dando es muy alta, está muy generosa, ¿no? La mayoría de la gente cree, como Colín y como lo he escuchado en otras personas, que fue del 90% o más. Vamos a ver si la tendencia se cambia, ¿no? Pero a mi juicio ya es, como dice alguna de estas personajes nefastos, irreversible. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela quien le duela.